Bueno, señores, gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez, una servidora, les acompaña. Edith está en el día libre del día de hoy. Como les decía, no se asusten, ustedes saben que eso es momentáneo. Edith viene, yo me voy, ella descansa un poquito y estamos en esa interacción. Así que gracias por seguir con nosotros. Vamos, como ya les planteaba en el bloque anterior, en este bloque vamos a conversar con dos personas súper interesantes, también con un tema muy interesante, si bien lo tradicional es que nos dicen los jueces hablan por sentencia, los jueces no dan declaraciones públicas, pero sí hay espacios y hay momentos en que se hace necesario hablar a la población sobre algunos temas que pasan en el Poder Judicial, sobre todo si involucran aspectos relacionados al accionar y el día a día de los jueces y los servidores en el Poder Judicial. Ustedes saben que durante la pandemia el trabajo de los tribunales fue, vamos a decir, una labor titánica. De hecho, para garantizar el derecho, valga la redundancia, tanto a los imputados como a las partes, garantizar un debido proceso. ¿Por qué? Porque la pandemia nos arropó a todo y de hecho obligó al Poder Judicial a adelantar, como decía en un momento su presidente, a 5 años antes lo que tenían programado en hacer con el tiempo, que era el aspecto de la digitalización de los servicios en el Poder Judicial. Recordamos que se han dado una serie de factores, si ustedes han podido ver y recuerdan que de hecho audiencias de medidas de coerción nosotras las teníamos vía remota por una forma de garantizar el derecho de defensa. Sin embargo, en el día de hoy vamos a conversar de una resolución del Consejo de Poder Judicial relacionado al escalafón para los jueces. Y para ello nosotros conversamos en el día de hoy con dos magistradas. Excelente, gracias por estar con nosotros. Tenemos a la magistrada de Rosalmi Guerrero, jueza de del Juzgado de Paz del Distrito Nacional, y también tenemos a Rosa Evelyn Fermín, jueza de la Tercera Sala Civil del Distrito Nacional. Bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotras. Bien, buenos días para ustedes. Qué buena la oportunidad que nos dan de venir a orientar a la ciudad a cumplir con el compromiso del Poder Judicial de informar sobre el proceso de transformación en el que nos encontramos. Esa frase de que los jueces solamente hablan por sentencia ha tenido que ir decayendo en atención a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, el auge y el poder de facto que tienen las redes sociales. Es un compromiso orientar y sobre todo establecer en el proceso de transformación en que en la actualidad se encuentra el Poder Judicial. Y obviamente, precisamente con este proceso de transformación, la reciente resolución del Consejo referente al escalafón judicial, ¿cuál es la importancia que tiene tanto para los jueces e incluso para el propio sistema de justicia dominicano? Bueno, hablar un poquito de la resolución 1 implica conocer el trabajo del juez. Entonces, ¿por qué? Porque en la resolución justamente se construye una orden que había establecido la ley 327 desde el año 98 y es organizar a los jueces para que cualquier promoción, cambio o ascenso se realice a través de un escalafón. ¿Y cuáles son los parámetros para que esto se lleve a cabo? Bueno, lo primero que vamos a encontrar es que el escalafón va a medir la antigüedad del juez. Igualmente, en el escalafón se va a evaluar el conocimiento del juez. Ese conocimiento va a ser medido desde dos parámetros. Primero, desde el trabajo que realiza en una materia determinada, y lo segundo que vamos a medir es la formación que tiene ese juez, los cursos que ha realizado, dónde imparte docencia, qué actividades realiza desde su formación académica. Y eso inclusive estará disponible para toda la ciudadanía, que podrá entrar y ver cuál es el perfil del juez que en un momento determinado se encuentra conociendo un caso. Y el tercer elemento, que yo creo que es el factor más importante, es lo que nosotros llamamos evaluación del desempeño, que aquí la institución va a medir la cantidad de casos que resuelve el juez. O sea, cantidad de casos que entran, cantidad de casos que el juez resuelve. Esto con dos parámetros. Primero, para darle mérito a aquel que lo hace bien y evidentemente para aplicar sanciones a aquellos que no lo hacen tan bien. Porque nuestra legislación contempla un tiempo para decidir los asuntos y también implica un régimen sancionador para aquellos que no lo realizan. O sea que el escalafón es un elemento activo que va a premiar
premiar al que lo hace bien, pero también iría descartando del mismo sistema aquellos que no lo hacen. O sea que la ciudadanía va a poder estar bien atenta de lo que es el desarrollo de los jueces dentro de la carrera judicial. ¿Y este tema con el escalafón implicaría el tema de la edad o el tiempo en el Poder Judicial va a influir para este escalafón o debe estar ligado a otros factores? Por ejemplo, tenemos magistrados que tienen incluso 20, 15 años en un tribunal y tienen la misma función o en el mismo órgano. Para el tema del escalafón, ¿se va a tomar en cuenta el año en coordinación con otros elementos o cómo se estaría haciendo eso? Sí, ciertamente hay una coordinación que obviamente nace desde la Constitución y se robustece en la Ley General de Carrera, que es la 327-98. La Constitución manda a que la movilidad dentro del sistema judicial se provea de acuerdo al mérito, la profesionalidad del juez. Pero la Ley de Carrera en el artículo 18 también nos trae un elemento nuevo, que es la antigüedad. De manera que el ascenso de un juez o el traslado va a operar en la medida en que se observe la antigüedad, el mérito profesional y personal del juez. Ok. Recuerdo que hace ya unos años se celebró, digamos que la única cumbre hasta ahora del Poder Judicial, hablando precisamente de esos aspectos que eran importantes para los jueces y que de cierta manera también su permanencia de una función, a veces ellos asumimos y entendemos que el tema de la independencia judicial es fundamental. Sin embargo, la falta de ese escalafón o ese respeto implicaba incluso para algunos jueces en el aspecto de cómo actuar ante determinado proceso o determinado caso. ¿Ustedes creen que esto se subsana ahora mismo? Miren, no hay logro más grande desde el año 94 para el sistema de carrera judicial que la resolución 1-2021 que nosotros llamamos las reglas del escalafón. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, con el desorden, los jueces que ocupaban mejores posiciones no necesariamente eran los jueces merecedores de estas posiciones. Y claro está, entonces, si bien no pudiéramos decir que la administración tenía una amplia discrecionalidad sobre el tema, lo cierto es que no teníamos reglas claras para que esto pudiera ser llevado a cabo. Entonces, hoy en día el juez puede tener la tranquilidad y la confianza de que existe un orden que me va a posicionar a mí en un lugar y que si yo mantengo un mérito profesional y un régimen de trabajo con estándares que han sido fijados por la institución, pues yo sin necesidad de ningún tipo de cabildeo o de amiguismo voy a poder ascender y escalar dentro de la carrera judicial, que es realmente lo que persigue la independencia, que los jueces podamos realizar nuestra labor y tener tranquilidad laboral y saber que va a llegar una promoción o ascenso basado en los tres factores de mérito, capacidad y profesionalidad. Para entender la trascendencia de este tema, tal como decía mi compañera Rosa Evelyn, en el año 1994 la reforma constitucional ordena que se cree la ley de carrera y no es hasta el 98 que se dicta esta ley. Fíjense bien que desde el 98 hasta el 2008 no hubo ninguna voluntad de construir ese escalafón judicial. En el 98 se dicta la resolución 1960, que luego fue derogada en el año 2018 por la resolución 16-2018, y de ahí se dicta otra resolución en el año 2019, que es la 03, que es la que deroga la actual resolución 001-2021. Y esto no es por casualidad, es que se trata de un proceso bastante arduo y así lo hemos visto en el desarrollo de la construcción de este reglamento. Un proceso que coloca a República Dominicana como país modelo y referente. Obviamente que lo que se advierte en lo adelante es que vamos a tener que ser país asesor en temas de construcción de escalafón judicial. Algo que debe llamarnos a orgullo a los jueces que pertenecemos a esta generación, porque como decía mi compañera, y lo explicamos con un ejemplo bastante sencillo,
tenemos un sistema de escalafón judicial y un sistema de provisión de cargos. Si en el Distrito Nacional, por ejemplo, tenemos 5 plazas y mi compañera es la número 3 dentro del escalafón, tiene la garantía y la seguridad de que va a ascender o que se va a poder trasladar. Contrario a la cultura que existía a lo interno del Poder Judicial, donde el parámetro quizás inicial que se observaba era la antigüedad, pero dentro de esa antigüedad se manejaba mucha discrecionalidad. Entonces, no solamente es una garantía para el juez, sino para el ciudadano, que en la actualidad tiene un escalafón judicial publicado en el portal web por primera vez en la historia, que también permite que pueda ver el perfil de aquel juez que está juzgando un proceso. Y con este tema del escalafón y la parte de las plazas, algo que se ha visto tradicionalmente es que muchos jueces prefieren estar en el distrito o en las plazas centrales, pero tenemos comunidades, por ejemplo, provincias en el sur y en otras partes del país donde hay una carencia de jueces. A través de este mecanismo de escalafón y eso que se crea, el juez va a ver, porque también está la parte de que no se le quiere obligar o que tenga su libertad de actuar. ¿Cómo se garantiza de que también donde haya necesidad es donde se vayan a mandar a los jueces? Y otro aspecto también que quisiera antes de que concluyamos nuestra intervención, el tema de la mora judicial. República Dominicana tiene una cantidad grandísima de expedientes que esperan años por un fallo de un tribunal y se pasa y va tiempo, viene tiempo y no cambia. Con esta disposición también se va a contribuir a mejorar ese aspecto. Miren, yo creo que si existe un plus que vamos a tener con la resolución 1-2021 es la mora. Existen en el reglamento 3 reglas que fueron construidas pensando puntualmente en la erradicación de la mora judicial. La primera que vamos a tener es que dentro del sistema de puntajes existen 40 puntos destinados a evaluación del desempeño. O sea, la columna vertebral de lo que se le va a medir al juez es el trabajo. Y esto específicamente para evitar que un juez retarde asuntos esperando que el tiempo pase. Okay. Entonces, si el juez quiere ser premiado por la institución, tiene que hacer a lo que nosotros estamos llamados, que es realizar un trabajo en eficiencia y en excelencia. Y oportuno, porque justicia tardía no es justicia. ¿No? Efectivamente, okay. Porque el sistema va acompañado de algo que nosotros llamamos evaluación del desempeño, que no tan solo mide la cantidad de decisiones que dicta el juez, sino la calidad de las decisiones que dicta, porque no hacemos nada tampoco con decidir cualquier cosa. La ciudadanía merece una justicia oportuna y de calidad. El segundo aspecto que vamos a tener es que un juez que se encuentre en mora, hasta que no coloque su tribunal en condiciones satisfactorias, no puede ser considerado para una promoción o ascenso. O sea, esto nos va a colocar a los jueces también en una competencia, pero una competencia buena, porque es una competencia que va dirigida a servir a la ciudadanía, porque al final esto es lo que persigue el Poder Judicial. Yo creo que esto es parte de lo que se ha llamado Justicia 2024 y uno de los principales ejes es la mora. Otro aspecto que trajo también la resolución es el sistema de provisión de cargos. Dentro del sistema de provisión de cargos se evaluaron 3 parámetros. Uno que usted menciona, que es la justicia asequible, o sea, que usted no tenga que recorrer grandes distancias para poder estar cercano de un juez. Y entonces por eso inclusive ustedes van a ver que en lugares como la provincia de Santo Domingo, que creo que no es un secreto para nadie, la carga de procesos penales principalmente, muchos, y la cantidad de población penitenciaria, ustedes van a ver que se están creando prácticamente en el país 34 plazas nuevas, que son de reciente creación, y el grueso principal está en la provincia de Santo Domingo y en Santiago, para ayudar que donde existe una mayor carga poblacional se tenga mayor cantidad de jueces disponibles para que los procesos puedan salir con mayor fluidez. Porque
hay que decir algo también. Se necesita una mayor cantidad poblacional de jueces para darle solución a los asuntos. Faltan jueces. Claro, tenemos, faltan jueces. Entonces, lo que está haciendo la resolución también, uno de los parámetros que está midiendo es eso, la cantidad de trabajo de cada lugar para posicionar a los jueces en los lugares donde realmente sea necesario la colocación de un juez. Y para los casos donde hay necesidad de un juez, pero el juez no quiere trasladarse a ese a esa demarcación, ¿se estaría contemplando esa parte también? Sí, el reglamento contempla el traslado por conveniencia para el sistema, pero en este caso se ha regulado de forma tal que no se vea lo que otrora se ocurrió, que se daban que traslados como, castigo. Como castigos. Ajá. No, en la actualidad lo primero que tiene que ver la administración es que en ese departamento o distrito no haya ninguna persona con posibilidad de ascenso o en orden de ascenso, pero por igual la decisión, el órgano tiene que dar una decisión motivada, además de verificar que realmente el juez que se esté llamando a traslado lo acepte y que tenga el especialismo, y por último y muy importante para la estabilidad del juez, la administración tiene que costear los gastos en que incurra ese juez como consecuencia de ir a asistir o de fortalecer al sistema de justicia. Es una forma de provisión, además del concurso público de oposición, que siempre va a ser un instrumento para dotar al sistema de jueces. Yo creo que algo que ustedes van a tener, y en esto sí la prensa y la ciudadanía podrán ver, es que inclusive plazas importantes como es los tribunales administrativos, que ustedes saben resuelven el conflicto del ciudadano con el Estado, nosotros vamos a tener un concurso público. O sea que los jueces van a poder participar de ese concurso, ustedes van a ver el perfil del juez, porque lo que se está persiguiendo adicionalmente es que el ciudadano, cuando acuda a la justicia, encuentre un juez capacitado y con actitud para resolver aquello que le está siendo colocado en sus manos. Entonces, ese concurso va a medir el especialismo del juez para que pueda desempeñar una función en excelencia. Magistrada Rosalmis, magistrada Rosalmis y Rosa Evelyn, es que tienen casi el mismo nombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar con nosotros respecto al escalafón judicial, la resolución 1-2021 que aprobó el Consejo del Poder Judicial y que a partir de ahora estará en vigencia en nuestro sistema judicial dominicano. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar este conversatorio. Ustedes sigan ahí, que ya volvemos de una vez con la cosa más viral con María Teresa Hernández. Vámonos a una pausa.